No mames. Que se oye. No, no se pasen de No verga. ¡Oh, la mames. verga! ¡Hijos de su ¡A la verga! puta ¡Vámonos, güey! ¡No madre! mames, a la verga! ¿Qué es esa madre, güey? ¿Sí? Sigue jugando en la tierra. Si hay alguien acá, que por favor me dé una señal de algo, lo que sea, por ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo, no! Julián Andrés de Colombia nos envía el siguiente video. Nos comenta que en las afueras de la empresa donde trabaja algo impactante se apareció. Vamos a verlo. Una familia que va de visita a unas cascadas de pronto graba en un lugar específico cómo emana de ellas una criatura oscura impresionante. Vamos a verla. Esta queda de agua. Mucha agua. Mucha cosa. Ana Karen Villalobos nos comenta que es parte de una compañía de teatro y presenta obras y recorridos el Día de Muertos. En esta ocasión nos comenta que salieron de cerca de las 3 de la mañana y decidieron tomarse unas fotografías artísticas afuera del panteón. En el fondo se ve algo bastante impresionante. Este es el documento. Miriam Flores nos comenta que una noche estaba con su hermano afuera de su casa grabando un video. Lo más extraño es que en un baldío se asomó una niña. Cuando fueron a revisarlo no había absolutamente nadie. Vamos a ver lo que registraron. Aquí la calle sola porque por la cuarentena. Sigue jugando en la tierra. Aquí la calle sola porque por la cuarentena. Sigue jugando en la tierra.
Dylan García nos comenta que en el edificio frente a su casa se dice que está embrujado. Una noche le pareció ver algo en la ventana, así que decidió sacarle una fotografía. Lo que registra es simplemente impresionante. Vamos a verlo. Manu López nos comenta que un día a la medianoche escuchó ruidos en la calle, salió a ver qué era y captó en video un evento bastante extraño. En una casa de su barrio que se comenta está embrujada y abandonada, una pequeña niña salió a pasear en un triciclo, custodiada por una enorme sombra negra. Algo sin duda bastante escalofriante. Este es el documento. Fernando Escobedo nos envió un video impresionante. Un conocido le comentó que una madrugada que regresaba de una fiesta con unos amigos en plena calle se toparon con algo aterrador y todo lo registró en video. Vamos a verlo. Ay, no mames. ¿Qué se oye? No, no se pasen de no mames. ¡Oh, la verga! Vámonos, güey, no mames. ¡A la verga! ¿Qué es esa madre, güey? No mames. ¿Qué se oye? No, no se pasen de mí. ¡A la verga! Vámonos, güey, no mames. ¡A la verga! ¿Qué es esa madre, güey? No mames. ¿Qué se oye? No, no se pasen de mí. ¡A la verga! Vámonos, güey, no mames. ¡A la verga! ¿Qué es esa madre, güey? Nos comenta que en un restaurante de la Ciudad de México, su cuñada se sacó una foto en el baño del establecimiento. Lo que sale en el reflejo del espejo es simplemente escalofriante. Este es el documento. Antonio Carlos Moreno nos envía la siguiente imagen donde comenta que en un festival de Día de Muertos se sacó una foto con su novia. Al ver la fotografía se dieron cuenta de que detrás de ellos había una aterradora persona que los veía directamente y que nunca se dieron cuenta de su presencia. Vamos a ver lo que registraron.
Martínez Barrón nos comenta que en su trabajo los asustan constantemente. Un día que estaba de guardia, la cámara de seguridad captó algo impresionante. Esto fue lo que registró. No, ese ya tiene. Que alguien me explique esto. A ver. No, ese ya tiene. Que alguien me explique esto. A ver. Evans Castañeda nos envía un caso impresionante. Nos comenta que en el lugar en donde vive se cuenta la leyenda del fantasma de una mujer de blanco sin pies que se aparece en ese fraccionamiento. Por increíble que parezca, una madrugada las cámaras de seguridad lograron captar a ese impresionante fantasma entrando a la casa de una anciana enferma. Algo sin duda impactante. Este es el documento. John Atom nos envía el siguiente video que se ha viralizado en las redes sociales. Una cámara de seguridad que vigila un pequeño registra en esa habitación algo sorprendente y a la vez escalofriante. Este es el documento. Nuestro seguidor Antar de Argentina nos envió uno de los videos más aterradores que hemos publicado. Nos comenta que es apasionado del vestuario y maquillaje de terror y en su casa conserva varios maniquíes de su trabajo. Una noche estos se comenzaron a mover seguidos de eventos paranormales sumamente aterradores y todo lo registró en video. Vamos a verlo. Nada más. Nada más. Es lo único que... Te pedí que por favor no me asustes. Eso significa que no tenés que hacer ruidos ni nada cuando me voy. ¿Qué querés? Decime qué querés y yo te voy a poder ayudar. Pero por favor decime qué es lo que querés. Estos perros pelotudos están acá, como si nada. Y todos los videos que dicen que los perros ven algo, es todo mentira, boluda. Este puto maniquí se movió hace 5 minutos atrás. Por favor, si hay alguien acá, que por favor me dé una señal de algo, lo que sea.
¡No! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No! Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.